están haciendo, esto que están avanzando sobre nosotros, no se puede y no podemos permitirlo, compa. Por eso, también proponemos que para coordinar estas próximas jornadas que se vienen, en un diciembre muy caliente, podamos avanzar en una coordinación de unidad, ¿sí? Salimos todos los movimientos piqueteros a decirle no al ajuste, a decirles no a aplicar el ajuste a los salarios, a los más vulnerables, a los compañeros y compañeras que estamos en las barriadas. Hemos venido a traer el saludo a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se encuentran nucleados en las diferentes organizaciones de la UTEP. Hemos venido a saludar a gusto con encontrarnos en la calle enfrentando un nuevo ataque a los sectores populares que no tiene ningún empacho en atacar a los más humildes de este país mientras le garantizan a los grandes poderosos un dólar a la medida de todos sus intereses económicos. Salimos a decirle a este gobierno que no vamos a soportar la cantidad de maltrato y porque este intento que se está viendo ahora de recortar más de 100.000 beneficiarios del potencial trabajo gracias a la genial sinistra cheta del barrio privado que ahora nos quiere investigar las cuentas de los compañeros para hacer... Porque dice que hay irregularidades. Frente a eso, compañeros, le decimos que no es así, porque a los que tienen que investigar no son a los pobres, no son a los compañeros que cobramos el potencial trabajo, son a los ricos, a los especuladores, a los que se han llenado la torta durante todo este tiempo, porque no es verdad que la crisis nos pega a todos por igual. Ahora el gobierno plantea desencajar
la asistencia social, los programas para crecer trabajo, de salario mínimo. Bueno, el conflicto este, hay una sola persona que lo causó, es Cristina Fernández, diciendo que toda la gente que cobra plan no trabaja. Ella le da luz verde para que la derecha y todos los políticos empresarios ahora nos investiguen. No se puede pagar nada con el plan, no se puede pagar Netflix, no se puede invertir si la gente compra dólares para sacarse algo. Quieren dar de baja a más de 200.000 planes. Me parece algo injusto. Esto es un motivo para que todos los trabajadores, empleados, desempleados, nos unamos, estamos hoy todos acá